Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Una madre de 4 hijos exige la asistencia familiar a un diputado del movimiento al socialismo. Esta es la trágica historia de esta madre, quien mostró la credencial del legislador Abelardo Colque, diputado suplente del movimiento al socialismo, quien pertenece a la Brigada de Potosí. Escuchemos este triste relato y luego continuamos. ¿Para ustedes? Esa es mi vida privada. O sea, ¿cómo tenemos que conceptualizar la integralidad del liderazgo de una autoridad? O sea, ¿cómo tiene que ser? No sé, eso también se puede debatir. O sea, el que quiere ser líder de una sociedad, de una comunidad, de una provincia, de un departamento, tiene que tener cánones de conducta muy parejos en su vida privada y también en su vida pública. ¿O es que aceptamos que en su vida pública, está bien, un gran líder, el más hablador, demuestra conocimiento, muy bien? Y en su vida particular, privada, que haga lo que le dé la gana, ¿no? Que pegue a su mujer, a sus guaguas, que no pague pensiones, que tenga a su esposa, pero que también tenga a su amante. Entonces está bien, eso está bien, porque es su vida privada después. Tiene derecho, es su vida privada, y no nos meteremos. ¡Qué interesante!, ¿no? ¿Y ese señor va a ser ministro? ¿Ese señor va a ser mi diputado? ¿Mi senador? ¿Con qué moral? ¿Con qué talla? O sea, como sociedad, ¿cuestionamos todo eso? Por eso en otros países, cuando van a elegir autoridades de orden, autoridades de orden público, y que va a ser bajo escrutinio, voto de la gente, ¿qué es lo que recomiendan en esos países? Dicen, al que quiere ser autoridad nuestra o líder nuestro, averígüenle toda su vida. Sí, señor. Acá no hay de qué vida privada ni nada. Averígüenle toda su vida para ver si este sujeto, al margen de los conocimientos y todo lo que tenga, tiene talla moral para dirigirnos. Si puede darnos ejemplo. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo usted que habría que hacer eso o no? ¿O nos quedamos nomás vida privada en su vida privada, que se pare de cabeza? No nos importa, entre comillas. ¿Cómo es eso? Está acá en nuestros estudios Lucía Huanca. Es la esposa de un diputado suplente del Movimiento al Socialismo Más, Vicente Abelardo Colque. ¿Y sabe qué? Acá a nosotros no nos interesa hacer show, ni amarillismo, ni nada. Porque puede ser un diputado del MAS, puede ser un diputado de Comunidad Ciudadana, del señor Carlos Mesa, puede ser un diputado de Luis Fernando Camacho, puede ser un diputado del que ustedes quieran. Como sociedad y como medios de comunicación, tendríamos que ser igual de implacables con todos, derechistas, neoliberales, el momento que nos presenten estos espectáculos deplorables. No paso pensiones a mis hijos, me hago pepa, me olvido de ellos, pese a que tengo un muy buen sueldo, ocupo un cargo que es relativamente importante. O sea, tenemos que cuestionar esa conducta en todos, absolutamente, derechistas, izquierdas. El momento que la sociedad haga eso, yo creo que realmente se va a liberar de taras, de dogmas, de todo. Lucía Huanca llegó en diciembre del año pasado acá a La Paz. Es una mujer potosina, quechuista, que llegó a La Paz para decir lo siguiente: se ha perdido mi esposo. Es diputado suplente del MAS, se ha olvidado de mí, de sus guaguas, ya no nos pasa pensión, nada. Quiero saber dónde está. Que alguien me diga dónde está mi esposo, qué está haciendo, por qué me ha dejado, por qué no se acuerda de sus guaguas. Ha ido a tocar la puerta de la asamblea. Señores, ¿alguien puede darme referencia de este caballero? Es mi pareja, tiene hijos conmigo, necesitamos comer. ¿Dónde está? Me parece que le dijeron, no sabemos. Tendrás que hacer tu denuncia, tendrás que traer un papel y después te vamos a creer, ¿ya? Entonces, mientras tanto, no.
Hasta luego, señora. ¿Cómo es eso? Lucía Huanca está acá junto a nosotros. Le doy la bienvenida. Lucía, ¿cómo está? Bienvenida. Un gusto saludarle, doña Lucía. Gracias, primer lugar, te los saludo Radio Herbol, lo que están trabajando, igual es lo que están escuchando. Muy buenos días. Lucía, usted me decía que es quechuista, pero le diré, Lucía, que su castellano no está tan mal, Lucía, está bien, está bastante bien para una mujer quechuista como usted. Creo que ha aprendido una buena base de lo que es el castellano y eso me parece muy bien. Lucía. Lucía, yo quiero comenzar por lo siguiente, porque eso es lo que me interesa como periodista. El señor Abelardo Colque Vicente es diputado suplente, ocupa un cargo en el que nos representa casi a todos. Es un cargo bien importante, doña Lucía, no es cualquier cosa. Y esta persona, por lo menos para mí en lo personal, tiene que ser un buen hombre. Un hombre con principios, buen papá, buen marido. Si a usted ya no la quisiera, lo correcto es que él le dijera: ¿sabes qué, Lucía? Ya no te quiero, ya no siento amor por vos, nada, se ha acabado, perdóname, nos divorciaremos. Y así cada uno hace su vida tranquilo. Yo no te engaño, ni tú me engañas, por favor, lo haremos de manera correcta. Y no que a la par esté en otras andadas. Bueno, eso me interesa a mí, Lucía, de que un hombre, una autoridad tenga esa conducta. Lucía, ¿cómo es que usted se conoció con Abelardo Colque allá en su comunidad, me imagino? ¿Usted se fijó en él porque era un buen hombre, un hombre guapo, apuesto, le gustó? ¿Qué le llamó la atención de Abelardo Colque allá en la comunidad, Lucía? Gracias, tus preguntas. Lo que puedo hablar, pero quería hablar en quechua. Ni modo. Ya estoy pudiendo hablar, mi ayuda, Dios Todopoderoso, más que todo, ya estoy pudiendo hablar. Sí. Desde primero contarte, me va a durar tiempo. Y conocí a este hombre, tiempo, 5 años yo enamoraba. Después, he juntado, cuando estaba trabajando, yo pensaba también bien autoridad. Yo pensaba bien este hombre, me tocaba diciendo. Él estaba, su alcalde trabajaba, cuando estaba joven. De ahí juntado, de ahí he pasado muchas cosas ocultando. Yo soy cristiana evangélica, por ese motivo yo he soportado, me he ocultado todo en mi casa nomás. Me pegaba, aquí tengo todo lo que me pegaba ese momento. He aguantado todo por mi hijo, ha nacido mayorcito mi hijo, varoncito, por ese motivo. Después sigue caminando en... Su alcalde estaba, después el político admitido. El político admitido tienen que entrarse asambleísta de Potosí. Lucía, antes de que sigas con esa parte del diputado, sácame de una duda, señora Lucía. ¿Por qué te pegaba? ¿Vos te portabas mal? ¿Lo tratabas mal a él? ¿Eras mala madre? ¿Por qué te bueno, nada de eso tampoco justificaría el que un hombre pegue a una mujer. ¿Pero qué te decía? ¿Por qué te pegaba? Porque yo estaba 2 semanas enferma en la cama con mi guagua Cicín, al llegado borracho. ¿Por qué me persiguiste, me dicho? ¿Por qué tiene a otros debe ser? Me apegaba. Y no. Después hasta defensoría hemos llegado de este primerito. Tanto yo he sufrido. Yo perdonaba por amar, por querer a mi esposo. Después siguiente, yo trabajaba vendiendo las comiditas. Yo sabía trabajar desde mi joven. Yo trabajaba donde sea tengo que sacar, aunque vendiendo refrescos, lo que sea. Mi pueblo conocía cómo soy. Yo no soy mala mujer. Después... Esa pasa, lo que estaba contando. Ha entrado a un político también para entrar. Su alcalde quería entrar, después querían subirse alcalde. Después de ahí pelearon
Tenemos mi pueblo, es Colquichaca, municipio Colquichaca de ahí. Si han acuerdo en Lingado, él tienen que ir a Potosí. A Potosí tienen que ir a asambleísta. Él era titular. Después de esa manera de ahí trabaja gestión compartida. Desde medio año, dos años y medio, otro trabaja, sorprende, trabaja, después sube. Así tienen que trabajar. De allá en Potosí se han jugado otros. Su suplente era Miriam Vargas, asambleísta. De él ha hecho subir al alto. Después él estaba bajo. Por ese motivo tanto yo reclamaba para mi esposa en los asambleados, en los congresos. De esa manera me empezaba grande deuda. Tengo hasta ahorita. No me deja vivir esa deuda en mi pueblo. A mi mamá debemos 20,000 bolivianos, a mis compadres, a mis vecinos, harto para campaña. Yo cocinaba comidas todo, ni siquiera ni pagaba de esa mujer nada, ni 10 centavos. Muchas cosas y he sufrido, hasta 12 años estoy con mi esposo casado, así he sufrido. Lucía, tú has apoyado a tu esposo en su vida política, cuando ha hecho campaña. Te has prestado plata de tu familia, sí, para poner después, para la campaña. Para poner después, de ahí me empezaba. Interés con interés y prestado de la gente. De la gente, mis personas me prestaba. Después seguía pasando meses, años. Hemos sacado en el banco. Para el banco, para pagar. No teníamos plata. Yo estaba vendiendo. En su interés yo estaba pagando. ¿Qué me lo dicen en mi cara? ¿Acaso traía su plata donde ha trabajado ella? De eso se ha entrado otra vuelta deuda. Sigue deuda. Yo le he dicho de eso. ¿Por qué estamos pagando esta deuda? ¿Por qué no salimos a otro lado para trabajar los dos? Le he dicho. Él me ayudaba. Ollas pisadas. Alzando, yo vendía comida, de eso mi trabajo me da rabia, me da pena, por eso he llorado. Lucía, ¿y él no te ayudó a pagar la deuda? Cuando tú le decías pagaremos, ¿qué decía él? No, está nomás, quito nomás, nunca preocupaba, yo nomás tengo que buscar la plata. Llorando, rogando, hay veces mintiendo para negocio, diciendo nomás para pagar al banco. Por ese motivo, ahora yo estaba sufriendo así. Y he preguntado, cuando estaba de aquí he entrado, de ese momento he entrado. Yo vendía por eso comida, con su empleada se ha metido. Yo pensaba más confianza y agarrado. Su prima, ella es de Tocojare, Gilumina. Yo pensaba Colque, de su abuela nomás había sido Colque. Con ella se ha metido, después he enterado, ya tenía una guagua. A esa Emilia, sabiendo, mirando, ¿cómo me van a hacer esto daño también? Yo quiero justicia para esa mujer también. Si miran así los hombres casados, las mujeres mismas están haciendo maldad. Yo quiero justicia. ¿Qué están haciendo este momento que me lo permiten? ¿Qué están haciendo organización? Bartolina Sisa, que defienden esa manera también. Hartas mujeres están sufriendo como yo. No demanda, no denuncia. Diciendo nomás sufriendo. Cuando yo he demandado, cuando yo he ido a las defensoría Colquichaca, ese tiempo ha cerrado con cuarentena, todos sabemos. No quieren ni entrarse. ¿Qué te ha dicho? ¿Te han pegado? ¿Qué cosa te han dicho? Me decía, en las defensorías no hay para mí justicia. Bueno, eso es una sufrido. Barbaridad de Lucía, que las autoridades que se supone deberían proteger a los ciudadanos te pregunten y te digan, ¿qué ha pasado? ¿Te ha pegado? A ver, mostrame dónde te está saliendo sangre, a ver, que no hay nada. Bueno, hagamos una pausa, Lucía, y vamos a volver. Minutos, Lucía Huanca es esposa del diputado suplente del MAS, Poro Potosí, el señor Vicente Abelardo Colque. Esta mujer ha llegado a La Paz para contar su historia. En pocas palabras,
sobre el abandono de su esposo. Desapareció, ella cree que ha habido infidelidades por parte de su esposo, no le da la pensión para sus hijos. Ella dice, yo trabajé para él en la campaña. Él fue asambleísta, subalcalde por el MAS, luego asambleísta. Se ha perdido eso. Y ella dice, nos hemos endeudado para, nos hemos prestado plata y para ayudarle en la campaña. Yo lo he ayudado, he cocinado durante la campaña y ahora es el pago que recibe. Lucía, ¿cuándo desapareció su esposo o cuándo usted notó que él ya cambió su comportamiento, su conducta? ¿Desde el año pasado? ¿Desde cuándo, Lucía, usted ya ha notado eso, algo medio raro? Yo he notado cuando estaba haciendo campaña, sabía meterse. Estoy yendo a reuniones, me dice. ¿Dónde ha sido? Yo he preguntado así. Reuniones, ¿dónde? Si a mí llama nomás, pues. Ahí estoy yendo, así me decía. No sabía dormir en la cama, en el cuarto, porque vivimos dos partes. En mi lugar se llama Keo, ahí vivimos. Él tiene que venir a Macha, no ha dormido. Después de esa manera ahí perseguía, le he dicho a buenas y preguntado, avísame, le he dicho, no quiere avisarme. De eso he encontrado un celular, ahí hablaba bien con su amante, ella es mi empleada, pensando su prima, pero de nosotros en los campos respetamos de los abuelitos, con eso vivimos, con eso respeto. Ahora eso ya no respeto, ya no han respetado eso. Con ella se ha salido, se ha llevado mis cosas, oculta se lo ha llevado, garrafas se lo han llevado. No tenía mi plata, cuando he vendido 300 bolivianitos nomás, en la cajita he guardado 900 bolivianitos. Se lo ha desechapado, las cajitas, las cantados también se lo ha hecho rotar todo, así han entrado, se lo han llevado a Pucuata ha vivido, a esa Emilia, yo he encontrado de eso, a Emilia ha llevado todo, papas, chuños, todo han llevado para esa Emilia. Ese motivo yo, cuando he enterado eso y sabía, yo también me enojada, no puedo felicitarlo. Ese momento le he dicho, si quieres salir, sálite. Firmame la pensión, si no quieres, amame, ya no me amaste, no importa, pero las guaguas, ¿cómo va a estar? Abuelitas he rogado, vamos a los dos, no quiero caminar a las demandas, no te voy a molestar, firmame las pensiones, le he dicho. No me han dicho, primero vos tienes que darme, tienes que darme divorcio, recién voy a buscar la plata, me dice, deuda tengo, harto. Esa manera yo dejaba, yo perdonaba. Cuando he ido a preguntar a la Defensoría Colquichaca, me decía, han pegado, ¿qué te has hecho? De esas maneras atendemos, me decía, así me lo han dejado. Se ha ido con otra mujer, le he dicho, eso es, no es delito. Eso tienen que beber nomás, se dice. Eso es, no es delito. Pero yo he encontrado en la Biblia, es delito. Cuando están metiendo con un hombre casado encima en su mujer, dice fornicación, adulterio, dice en la Biblia. Yo soy cristiana sabiendo Biblia lindo, yo pensaba va a reflexionar, va a cambiar, va a volver, diciendo y esperado hasta ahora, 2 años ya ha pasado. Pero eso, Lucía, problema. Y en tu pueblo, en tu comunidad, señora Lucía, ¿acaso las autoridades, las demás gente de la comunidad no dicen nada de esto? Cuando una mujer se queja y dice, señores, señoras, mi marido está andando mal, ayúdenme, díganle algo, ¿qué te responde la comunidad? ¿O te dicen, tu marido después tienes que aguantarle nomás? ¿Qué te han dicho? Sí, y he demandado, como yo tengo que defender mi derecho, diciendo, aquí tengo, pueden leerse. Por esa manera yo demandaba a esa mujer, ¿por qué tienen que meterse? Diciendo, aquí tengo unas actas firmadas, aquí tienen también con esa Emilia lo que han metido a esa comunidad. He ido a demandar a sus alcaldes, a sus papás, a sus mamás. ¿Y qué han dicho? De ahí ya nosotros vamos a tomar eso.
nosotros, algunos me dicen, eso no pertenece pues a nosotros, tienes que hacer pasar nomás, así me dicen. Yo trataba como si a solucionar, como si a salir. O sea, tienes que hacer pasar nomás, te decían, o sea, que tienes que olvidarte. Sí, así, así me dicen, por ahí va a salir con tu esposo, por ahí se va a perder. Así me dicen. Yo decía, Señor mío, no, ¿esto qué pasa? Diciendo, aquí tengo su papá, es Emeterio Chora, su mamá es... Su mamá es, ¿qué se llamaba aquí, Juana? Julia, Julia tiene aquí, ella es un Gelomina Chora, aquí estaba. Dice que no han vivido, no estoy viviendo. Él me ha hecho aprovechar a mí con sus fuerzas, así se lo han declarado desde en su comunidad. Yo quería presentarme, no me han avisado eso, sus pero, o sea, ahí no te han ayudado casi nada, señora Lucía. Casi no, nada, no hacen valorar. Yo le he dicho también de mi esposo, sus autoridades también, le he dicho que haga, que se lo tomen bien, atención, para que esto, para que entonces ustedes, autoridades, y yo he dicho, se lo han... No, no tienes que meter, así se le ha hecho parar cuando estaba, piensa él, bien cabeza, bien ya es diputado y está llegando, ya no pueden hacerse nada a ellos también, porque se hacen dejar nomás ahí, ya no hacen tomar atención nada, su alcaldía, había una mujer, ella sí ha tomado, pero calladito nomás, no han dicho nada, ni sí ni no. Pero Lucía, tú has hablado con la gente del MAS, con sus compañeros del partido, les ha sido a decir, oigan, así se está portando este señor, o sea, ¿se han hecho los locos o qué? Le he dicho a la partido más, a la Huaytari, Israel Huaytari se llama su nombre, a él también le he avisado. ¿Él es diputado? Él es diputado de Potosí. ¿Titular? Titular, es, de ahí le he dicho, le he avisado también. Yo quiero no caminen así, yo no quiero que me lo dejen a mis guaguas, le he dicho, aunque no me quiere a mí, pero las guaguas sobre. Las guaguas mucho sobre, por mis guaguas yo lloro, yo no lloro por este hombre, no, ya no lloro, ya me han, herida tengo en mi corazón, ya no puedo soportar, yo ayudaba trabajando, ahora cuando llega a un trabajo, nunca se recuerda de mí, me decía, ¿qué te importa de tu vida? No te importa de mi vida. De que tenemos que hablar, me decía, cuando he llegado aquí, ya tanto he rogado yo, me decía, ya no tenemos que hablar con vos, ¿acaso? A vos tengo que avisar, ¿cuánto estás ganando? Le he preguntado, ¿acaso a vos tengo que avisar? Así me decía, Lucía, no sabía nunca, sabe darme plata. Lucía, pero, a ver, hay mujeres, tú lo has dicho, Lucía, que seguro están pasando cosas, no sé si serán esposas de diputados, tal vez, no sabemos, pero que están pasando cosas igual que vos, Lucía, y no dicen nada, deciden callarse, se olvidan, ya dicen ya, ¿qué puedo hacer? Nadie me va a hacer caso, como sea, con mis guaguas voy a salir adelante. Pero en tu caso, Lucía, tú no te has callado, tampoco, porque podías quedarte en tu comunidad y decir ya, aquí me quedo con mis guaguas y sabrá ese que hace y me olvido. Pero tú decidiste salir de la comunidad, venirle a buscar hasta aquí, hasta La Paz, una ciudad tan grande que tal vez ni conoces, Lucía. ¿Por qué has hecho todo eso? ¿De dónde has sacado fuerzas? ¿Qué has dicho? Esto no puede quedarse así. Por mis guaguas yo le voy a ir a buscar hasta donde sea a encontrarle. ¿Por qué has actuado así, Lucía? ¿De dónde has sacado fuerza? Porque cuando estaba yo soltera, yo iba también a los congresos de las mujeres. A un tiempito he trabajado. Cuando estaba soltera, tenemos que hacer respetar de las mujeres, así dicen. Entonces, ¿cómo voy a estar callado yo aquí llorando, diciendo? ¿Qué están haciendo a las mujeres, organización de las mujeres? Ahora están trabajando de todo, igual, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Entonces, ¿por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están paseando? Algunas mujeres sí callamos, lloramos en la casa, sufrimos con las guaguas. ¿Quién se sufre? La mujer sufrimos. Yo quería defender para estas mujeres más. Por eso he presentado mi denuncia. Por eso he salido con mi Aymilla, con mi Axo, en la Cámara de Diputados, en la puerta.
Por ese motivo, esto quiero respeten, esto quiero escuchen, justicia para esas mujeres también. ¿Cómo van a ser las mujeres mismo? Si no, si van a mirar así, si van a dejar así, todo es libre. Si es libre, van a peorar, van a llorar hartas mujeres. Mujeres lloran, las guaguas sufren. Con mis ojos yo he visto cuando se paran a un matrimonio. Sus guaguas sufren, extraño, no saben cómo está su corazón. Llora, no saben ni comer bien cuando estamos comida bien también igual. No está feliz. ¿Sabes qué, Lucía? Lo tuyo, la verdad que nos hace pensar y reflexionar mucho. ¿Qué diferente es, Lucía, cuando una mujer está empoderada? Y yo creo que tú estás empoderada y te felicito, Lucía, porque tú nos has dicho... Yo he ido, cuando era soltera, he participado en congresos, reuniones, donde se hablaba de los derechos de la mujer y que tenemos que hacernos respetar. Y ahora que te ha tocado, desgraciadamente, vivir esta situación, Lucía, estás poniendo en práctica todo eso. Te felicito. Es muy doloroso, lo sé, pero qué bueno que lo que has aprendido, Lucía, lo pongas ahora en práctica. Una pausita, por favor. ¿Sabe qué? No se trata de que sea el suplente del MAS. Y que diga, ah, claro, porque es del MAS, es que es del MAS. No, no, puede ser de cualquier partido, izquierda, derecho, centro, arriba, oblicuo, de donde sea. El tema es defender principios y valores, más allá de cualquier color, lo que sea. Entonces acá no hay porque, es que es del MAS. Si mañana nos llega una denuncia contra algún diputado de otro partido, igual hay que traerla a la esposa, hay que interpelarlo a él, pedirle explicaciones, lo mismo. Cualquiera que sea, ministro, senador, el presidente, el que sea, finalmente, de eso se trata, coronel, general, si no, ¿para qué estamos? ¿Para actuar igual que los políticos? Solo a nuestros enemigos les sacamos la infundia, y a nuestros amiguitos, aunque maten, violen o lo que sea, hay que defenderlos, porque son amigos, compañeros, entre comillas. ¿Cómo es eso? Por eso el país, pues... En muchos aspectos se pudre ética, moralmente. Lucía acá nos decía, mientras iba a la pausa, hubo un momento en el que se quedó pues ahí en su cuarto, llorando, hasta poder ordenar sus ideas. Y Lucía, se te ocurrió comprar una radio, no tenías radio, pero has comprado una radio. ¿Y qué has escuchado ahí? Así había sido. Porque no tenía mi radito, tenía siempre regado. Después, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a saber? ¿Quién me va a indicar? ¿Quién me va a aconsejar? Diciendo, he comprado una radito. Esos días estaba prendiendo. Yo he prendido la radio, Día de la Mujer, en la mañana, y he escuchado. Está ahí una marcha, Día de la Mujer, nacional, dice. ¡Ah! Ahora sí, voy a herir. ¡Ah! Ahí voy a herir. Diciendo, he salido... Sin nada, sin cambiar nada, así nomás he salido. Debe venir, es nacional, en Potosí, diciendo, he venido hasta ceja preguntando, aunque tengo no tengo plata, he pagado también hasta los taxis, 10 bolivianos sabe comprarme, preguntando, he llegado. Ahí estaba mujeres, unos cuantos nomás, unos 8 nomás. ¿Hasta así La Paz nomás. Has llegado, Lucía? No, aquí La Paz estaba viviendo día y escuchando, pues, ya, eso, ya. Noticia, Día de la Mujer, diciendo... Ya. De ahí he ido, pues, Día de la Mujer, hoy día. Todo derecho tenemos que hablar las mujeres, no tenemos que callar. Ahí he escuchado, pues, ya nunca rogamos rodillas, sino las mujeres en pie, dice. Entonces, ¿por qué estoy llorando yo? ¿Estoy rogando a rodillas a mi esposo? Ya no, ahora, ya sí, ahora sí. Voy a luchar también. Hartas mujeres están sufriendo. Yo quería que organicen a las mujeres. Por eso yo quiero que... Piensan a las mujeres, cuando no sabemos bien leer ni escribir, están en el suelo, botado a las mujeres en el campo. Ese motivo de he venido. Quería hablarme, donde estaba hablando en Plaza Murillo, ahí abajo está. Yo también he venido con la bandera, con un letrero. Tengo fotos, tengo, está filmado ahí también. Quería denunciar ahí. No voy a denunciar. Diciendo, y mi ocultado sigue, estaba rogando, sigue, estaba perdonando a mi esposo.
Por eso de esa manera me han dado una hermana, esta manda también, Bartolina César, desde aquí también lo ve, organizaciones. Sí. Por eso yo sí estaré escuchando aquí en las organizaciones. Quisiera, ponemos bien, yo quiero juntarse a las mujeres, los desabandonados, lo que están desabandonados a sus esposos ya no pasando pensiones. Cuando tienen plata, para esos hay justicia. Cuando no tenemos plata, ni siquiera ni demandamos nada, así nomás. Lucía, te voy a preguntar una cosita después de la pausita, por favor. Tienes, evidentemente, yo veo tu mantilla azul, que es de las Bartolinas. Al volver te voy a preguntar, ¿qué te han dicho las Bartolinas? ¿Te han ayudado? Cuando tú les has contado tu historia, ¿qué te han dicho? ¿Te han ayudado? ¿Ahora actualmente te van a ayudar? A ver, nos vas a contar eso cuando volvamos de esta pausa. Creo que estoy, me doy cuenta como periodista y me gusta. Creo que estoy frente a una mujer bien empoderada. Bien empoderada. Usted la ve, es una mujer de pollera, una mujer orgullosa de lo que es, de Potosí, del norte, quechuista, muy humilde, muy sencilla. Usted de pronto la vería y no daría mucho por ella. Pero le puedo asegurar que tiene un coraje y que la forma en la que habla se nota una mujer empoderada y que está dispuesta a morir, si es posible, con tal de defender sus derechos. Frente a un hombre abusivo, vividor, o sea, por lo que ella dice, ¿no? Que la golpeaba, que la dejó abandonada con sus hijos. Una mujer bien empoderada. Ella dice, no, esto no se va a quedar así. Por mis hijos, no por un hombre. Por mis hijos y como mujer tengo derechos, dice Lucía, que tengo que defender. Porque eso me han enseñado cuando era joven, cuando era soltera, he aprendido eso. Y ahora lo voy a poner en práctica, dice Lucía. Estoy frente a una mujer bien empoderada. Y qué bueno que sea así. A muchos hombres les hace falta o nos hace falta tener frente a nosotros a una mujer bien empoderada, que sabe lo que quiere y que conoce sus derechos y a la que no le podemos tomar el pelo como nos da la gana. Lucía, te voy a tutear, Lucía, por favor, porque sí me parece que hay un ambiente de mayor confianza con usted, contigo, Lucía. Lucía, tú tienes tu mantilla que dice de Bartolinas. Lucía, tú has ido a donde las hermanas Bartolinas, les has explicado tu caso, has denunciado ante ellas tu caso, les has dicho, este hombre esto me está haciendo, hermanas, ahora ayúdenme pues, ¿qué hacemos? ¿Qué te han dicho las hermanas Bartolinas? ¿Te han ayudado o con qué te han salido? Sí, me decía, tienes que demandar, no tienes que callar así, no tienen que dejarse así, me decía. Para plata es, abogado es, ¿cuánto tengo que pagar? Porque no tengo plata, le he dicho. Así es, pues, las mujeres sabemos, pero trabajar. Tenemos manos, me decía. Nosotros dejamos, dicen algunas mujeres, pero no conocía sus nombres. ¿Qué se llama? Pues, me decía. Cuando cansan en el tiempo, vuelve nomás, se dice. ¿Cómo es esto? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir así? Diciendo, y calmado también un poco. Después, en mi corazón sigue estará diciendo, no voy a dejar, voy a luchar, por hartas mujeres están sufriendo. Yo voy a llegar hasta la prensa, yo voy a poner una huelga de hambre, aunque sea voy a morir, hasta que me escuchen, hasta presidente, hasta gobierno, las hermanas, senadoras, todos, que me le escuchen diciéndole, he venido pues por mi pensamiento así, mira, he sufrido tanto, con esta experiencia voy a salir adelante diciendo, con su hermana me ha hecho pegar a mi esposo, recién nomás, tengo eso todo, por sangre, he llegado hasta las policías que me dicen, anda a hacer, sacar un médico, me dicen, he ido, con eso médico he volvido también al defensor de las mujeres, defensoría del pueblo, defienden a las mujeres en Colquechaca, he llegado, he presentado los originales me ha hecho quedar, no me han dado nada, ni para preguntar nada, no en citación nada, en cuadernito no más sabe anotar. Después es esperado, después voy a llamar de una semana, no está aquí fiscal,
Se ha salido, ya, voy a dejar aquí. Pero un día voy a luchar con esto todo, le he dicho. Así manera yo manejaba, así manera me he reaccionado también yo. Pero las Bartolinas, Lucía, no se han asustado, no te han dicho para qué vas a denunciar, el partido va a quedar mal, nos vas a hacer quedar mal, aguantate nomás, hermanita. ¿Algunas no te han dicho eso? Me han dicho, pues, hermana, no, vas a venir a la oficina, me decían. No conozco bien esta ciudad, no puedo llegar a la oficina también. He buscado también. He llamado a una hermana y conocía. ¿Dónde estás? Me dicen. En Potosí. ¿Vas a venir, hermana, en Potosí? Me dicen. Ya, voy a venir. ¿Dónde es Potosí? Conocía, pues, yo. ¿Dónde va a ser? Congreso va a haber. Ahí van a poner a las mujeres también, me decía. Ya, voy a llegar. Yo también quiero entrar para luchar para las mujeres, le he dicho. Se llama hermana sin novia, pero su apellido no sé. No conocía bien. Entonces, he ido hasta Potosí. De ahí he llegado hasta Macha. Mala suerte, no estaba en la Macha, sino Salinas, otro lado. Y no, ¿a quién puedo dejar? A mis guaguas, si va a pasar frío, por ese motivo no he ido hasta Congreso. Yo quería llegar así, con mis palabras, así todo, quería decirlo. ¿Cómo vamos a dejar así? Tenemos que luchar, hartas mujeres están sufriendo. En las defensorías llenos están, ya no pueden atenderse también, por eso llenos están, ya no atienden mucho bien. Por esa manera yo pensaba, este ley será bueno nomás para hombres, más favorecidos parece que es. Libre, con quien sea pueden beber nomás, pero las mujeres mismos están dañados, diciendo, así nomás he pensado, después ahí nomás le he dejado, no he llamado, he volvido así nomás. Pero al final, Lucía, las hermanas Bartolinas, ¿te han ayudado o no? O más bien te han dicho, no vayas a los medios, no denuncies, vas a hacer quedar mal al hermano, al partido. Finalmente, ¿qué te han dicho? Así me han dicho, por eso, con calma, va a arreglar. Nosotros también vamos a hablar, vamos a decir, así me ha dicho. Después, no, lo que tú quieres, hágalo. En tus derechos tienes que defenderme, dicen a las hermanas también. Hágalo, me dicen. Sería bueno que las hermanas Bartolinas, Lucía, salgan en una conferencia de prensa contigo. Ya, sería ojalá, bueno. Sí. Sería muy bueno que las hermanas, porque yo quiero creer que las Bartolinas defienden los derechos de la mujer, más allá de que sea esposa de masista o no de masista, de dirigente o no dirigente, que las Bartolinas contigo salgan en una conferencia de prensa y le digan, señor Abelardo Colque, compañero Abelardo Colque, ¿te vas a presentar o qué va a pasar? ¿Vas a responder a tus hijos? Ya, tal vez no tanto a esta mujer, por ahí ya no la quieres, pero a estas cuatro guaguas que tienes, ¿te vas a hacer cargo o qué va a pasar? ¿O nosotras vamos a tener que obligarte a que te hagas cargo? Yo quisiera ver que las hermanas Bartolinas salgan contigo en una conferencia de prensa defendiéndote y pidiéndole cuentas al señor Abelardo Colque. Gracias, porque eso tenía en mis pensamientos también. Gracias. Lucía, ¿sabes qué? Está en línea Gualberto Arizpe. ¿Lo conoces a Gualberto Arizpe? Tal vez no. No conozco, porque no he mirado ni siquiera. Es el jefe de bancada de los diputados del MAS. Es el jefe de los diputados del MAS. De toda la bancada, es el jefe, don Gualberto Arizpe. Es del MAS. Te está escuchando, Lucía. Y está en línea en este momento. Y vamos a consultar su criterio respecto de qué dice Gualberto sobre este caso y tu testimonio. Gualberto, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Le agradezco mucho por este contacto, Gualberto, y lo valoro sobre todo porque está acá Lucía, y ella es, más que yo, ella es la interesada. Gualberto, ¿cómo recibe usted este caso de un colega suyo, compañero de partido, diputado suplente? ¿Cuáles son sus primeras evaluaciones, sus reacciones? Gualberto, Lucía le está escuchando, yo también. Adelante, por favor. Muy buenos días, un saludo a su programa y por supuesto a la señora que se encuentra ahí con ustedes. Tenemos que lamentar este hecho vergonzoso en lo personal, para mí, en mi criterio personal. Hemos recibido esta noticia a través de los medios de comunicación el día justo cuando se tenía que celebrar el día sublime, el Día de la Mujer Valerosa del Pueblo Boliviano. Pero lamentablemente este tipo de noticias pues atañan y empañan ese día cuando se debía festejar y celebrar a la madre del hogar, a la madre
que cuida, que cría al seno, al núcleo de la familia, que son los hijos. En ese contexto, el movimiento del socialismo siempre ha tenido una posición muy clara, y debo advertir en este momento, no se va a encubrir a nadie. Todos los seres humanos, en este caso los padres de familia, tenemos una responsabilidad con la familia, y eso se tiene que cumplir, se tiene que cubrir. Nosotros vamos a hacer en las próximas horas, yo estoy todavía en Cochabamba en este momento, en horas de la tarde yo estoy llegando a la ciudad de La Paz para brindar una conferencia de prensa y cuál va a ser la posición oficial de nosotros en sí. Pero adelanto, en todo caso no compartimos esa actitud de nuestro colega, venga de donde venga, sea del movimiento socialismo, sea de la oposición, o sea de cualquier contienda política, una autoridad que esté metida en este tipo de líos y conflictos que tiene que ver con el núcleo de la familia, tiene que cumplir y someterse a las normas de nuestro país. Y en este caso específico tenemos también lo que es la Comisión de Ética. Conforme a las normativas, tienen que ser sancionados y castigados. No vamos a tolerar, ya hemos visto, creo, un antecedente con anterioridad que tiene que ver también con una denuncia con un colega senador. Lo propio, nosotros no vamos a encubrir a nadie. Eso es mi posición en lo personal, pero más allá de eso también tenemos que honrar a los principios ético-morales e ideológicos que tenemos dentro del movimiento socialista. Bien, diputado Arispe, le agradezco mucho, pero yo quisiera, diputado, que, bueno, Lucía también ha escuchado atentamente todo lo que ha dicho usted, y a mí me gustaría, diputado, que Lucía también pueda dirigirse a usted, porque, bueno, es una mujer que está buscando mucha ayuda, dice, he tocado muchas puertas, he acudido donde muchas autoridades y no he obtenido respuesta. Y obviamente ella vive acá en La Paz sola con sus cuatro hijos, me imagino que les da de comer lo que puede, y es preocupante su situación. Pero lo que usted dice, diputado Gualberto, es alentador. Usted anuncia una conferencia de prensa cuando llegue en las próximas horas a la ciudad de La Paz. Yo le voy a pedir a Lucía, diputado, que tal vez se pueda dirigirle algunas palabras, para que ella también diga su sentir y usted la escuche a Lucía. Lucía, ¿has escuchado lo que ha dicho el diputado, el jefe de bancada del MAS, Gualberto Arispe? Él dice, ha adelantado, nosotros no vamos a tolerar nada de esto. Yo voy a dar una conferencia de prensa sobre este tema en cuanto llegue a La Paz, dice, está en Cochabamba. Pero adelanta que no van a encubrir a nadie y no van a tolerar estas cosas. Lucía, el diputado Arispe te está escuchando en este momento. ¿Tú quieres decirle algo, Lucía? Adelante. Sí, gracias. Tu nombre me he olvidado, pero gracias. Gualberto. Gracias, hermano Gualberto. Ustedes también, que toman atención, que miren. Los hombres acaso no nacen en una mujer. ¿Cómo voy a sufrir tanto tiempo y sufrido? Por favor, que nos ayuden. Yo quiero pedir justicia. Por eso yo digo, no estoy sufriendo yo nomás, hartas mujeres sufren. Aquí en la calle, en La Paz, están vendiendo de potosí y dulces. Cuando he acercado yo he hablado, ¿por qué estás viniendo vos también, hermana? Mi esposo me han dejado, a la defensoría también se lo dejan nomás, mi hijo me han quitado, tengo que pagar al banco, así de toda manera tengo que hablar, que me lo ayuden y yo voy a entrar donde sea, como sea. Voy a salir por mis hijos, por mis hijitas, también tiene una pollera, todo. Yo por eso he presentado con Aymilla, antes caminaba con la Aymilla, las mujeres no valoraba, pero yo les pido con Bartolina Sisa, Aymilla tenía todo, Axo, todo tenía, así con eso derecho, ahora tenemos que defender derecho. Gracias, eso nomás puedo decir. Lucía, ya que Gualberto Arispe, que es el jefe de bancada del MAS, te está escuchando, Lucía, tú lo que quieres es una pensión para tus guaguas. Tú no quieres nada para ti o que te den plata a ti. Tú quieres que tu marido se haga responsable y dé dinero y sustento cada mes para que coman tus cuatro hijos. Eso es lo que quieres, Lucía. Así, yo quiero así. Yo le he presentado denuncia, ya está mi caso en juzgado familiar. Yo le pido cada mis guaguas
a 1000 bolivianos, eso que me lo firmen. Después yo le quiero que lo pague eso deuda, tengo deuda harto. ¿Cómo voy a pagar yo? Soy mujer, estoy trabajando para mis hijos. Ah, él está esperando. Su papá dice que tienen que pagar la mitad, así. Por ese motivo hay veces teníamos miedo, por eso. Ahora no, tienen que pagar él. Para él es hemos prestado plata, no para mí. Vamos a aclarar si no. ¿Acaso para mí han comprado una casa, un terreno, un lote? Nada, nada, no tenemos. Todavía estamos viviendo, pagar alquiler, no estoy pagando eso también. Por eso yo tengo que hablar todo. No estoy mintiendo, lo que es la verdad estoy diciendo. Yo quiero que me lo firmen. Él tiene sueldo fijo. Él aparte está trabajando. Todo lo mismo tiene pues sueldo. ¿Dónde están poniendo eso? Por ese motivo tanto he sufrido, tanto he perdonado. Ya no voy a perdonar hasta más, hasta sufrir. Pero yo quisiera que me lo atienden, que me lo miren bien. ¿Por qué? Algunos hombres saben matarse, saben envenenarse a sus hijos también. Mi prima se ha muerto con 6 guaguas en Villazón. Esa manera me entraba, temor tenía también. No, ya no voy a... Miedo tengo diciéndole y dicho. ¿Por qué le he dicho esta palabra? Cuando estaba escuchado en Iro, dice que han matado... Su ex esposo ha vivido con otro, su amante también le ha dicho, dice que es a matarle a su mujer, diciendo, pagando, todavía se han pidiendo a su mamá 1500 plata, no veas, he escuchado en las noticias, no tengo ni celular, nada, eso he preguntado a mi esposo, a ver, eso es verdad, le he dicho, eso es normal, me dice, ¿será normal eso? Eso me duele. ¿Por qué motivos, con qué pensamientos me han llevado cuando he llegado en aquí, en La Paz? Me han llevado hasta Caranavé. Han buscado cuarto alquiler donde el cementerio, ahí cerquita había sido un alquiler, diciendo. Por eso, que me maten, no tengo miedo, digo yo. No tengo miedo. Aunque yo voy a morir por estas mujeres, por eso yo quiero justicia para esas mujeres. Quisiera parar. Sigue están matando. Cuando matan al perro, hay justicia. Pero cuando matan a la gente, los que han denunciado, esos nomás están contados, salen en las noticias, en los radios. Mi prima también se ha muerto, así, con su concubinado, recién nomás se ha muerto, por maltrato de su esposo. Por esos motivos yo quiero salir bien, todo tienen que pensarse. Todo, eso les, ojalá que aumenta. ¿Cómo podemos hacerse parar esta violación? Eso más quiero decirlo. Bien, Lucía, diputado Gualberto Arizpe, Lucía, tal vez nunca hubiera podido hacerlo, pero ojalá Gualberto, incluso cuando usted llegue, pueda recibirla a Lucía en su despacho. Probablemente si no era la radio, quién sabe, ella nunca hubiera podido dirigirse a usted. Ahora lo ha hecho, Gualberto, usted la ha escuchado. Y ojalá cuando llegue pueda recibirla a esta humilde, sencilla mujer en su despacho. Gualberto, le agradezco este contacto. Nosotros vamos a estar muy atentos a esa conferencia de prensa que usted va a brindar. Ha sido un gusto. Valoro su tiempo, Gualberto. Sus palabras finales, por favor. No, muchas gracias por el contacto, estimado periodista. Y creo que de verdad el testimonio de la señora Lucía conmueve en lo personal. Porque, no, pues a estas alturas del tiempo no podemos estar viviendo... De esta manera, y peor con los seres que son más queridos y amados, que son pues progenitores de una familia, ¿no? Comparto en lo personal, por supuesto que vamos a recibirlo, de eso no tenga duda, hermano periodista. En la tarde yo llegando, como les repito, vamos a hacer un pronunciamiento muy público en relación a este tema y otros temas, pero mi compromiso también va a ser recibirlo a la señora Lucía. Bueno, Gualberto, Lucía exclama y dice, gracias Dios mío, al escuchar que usted la va a recibir. Gualberto, ha sido un gusto y seguramente estaremos en contacto para tocar este tema. Hasta pronto, Gualberto. Hasta pronto, muchas gracias, un saludo. Lucía, bueno, ahí está, el jefe de bancada del MAS te va a recibir en su oficina.
para tratar de buscarle una salida a tu caso. Ese creo que ya es un muy buen avance, un buen aporte, Lucía. Y nada, despedirnos, Lucía. Agradezco tu testimonio y de verdad, Lucía, admiro tu valor, que muchas veces nosotros, los que tenemos instrucción, a veces tenemos hasta incluso un poco más de platita, no nos atrevemos a cosas grandes. Pero en tu caso te has animado, Lucía, has venido hasta acá. Muy cortito, Lucía, antes de que te vayas, ¿y de qué estás viviendo acá? ¿Trabajas? ¿Cómo les estás dando de comer a tus guaguas? Estoy trabajando. Cuando he llegado, yo sé siempre trabajar. He comprado dulcecitos, eso he vendido, con eso estaba trabajando. Con eso estaba dando comidita también para mis hijitos, para mis hijitas. Después he mirado también, están vendiendo. He hecho gelatinitas, así todos los días he salido para vender también. Siempre traigo pues 50 bolivianitos, 30 bolivianitos para carnicito. Algunos cuando miran con mis hijitas, Dios es todopoderoso, Dios me ayuda, Dios obra. La gente no falta que me lo da 20 bolivianos. Gracias a Dios, una vez mi hijita estaba enferma, yo lloraba, 100 bolivianos me han regalado. Gracias, Señor, digo, que paguen doble lo que han ayudado todos, que bendice más. Por eso así estoy caminando. Algunos me ayudaban en la iglesia evangélica, me daba arroz, fideo, azúcar, así. Así estoy viviendo tranquilo nomás. Hay veces necesito plata para carnecito, para gas, así nomás estoy viviendo. Lucía, te agradezco mucho por haber venido. Ya hay un compromiso del diputado Gualberto Arispe. Te va a recibir mañana. Acá Coordinación y Producción te va a ayudar a contactarte con él para que puedas ir y se haga la cita. Lucía, fuerza. Gracias. Mi admiración, mi respeto, Lucía. Tus hijos lo valen todo y en eso tienes tú toda la razón. No desmayes. Ojalá las hermanas Bartolinas también se sumen a tu causa y públicamente le digan a este diputado suplente, compañero, ya pues, a responder. Ojalá que sea así. Lucía, un gusto. Gracias por haber venido acá y firme en tu lucha, Lucía. Gracias. Hasta luego. Que Dios te bendiga. Los que escuchan en las radios mis palabras, eso no va a ser yo nomás. El Dios va a ser todopoderoso. Gracias. Lucía Huanca, la esposa del diputado suplente del MAS por Potosí, Abelardo Colque, vino a dar su testimonio. Ustedes han escuchado todo. Creo que no necesito añadir nada más. Esas fueron las palabras de esta afligida madre, hasta derramar lágrimas. Lucía Huanca, una madre de 4 hijos, llegó desde Potosí a La Paz para buscar al padre de sus hijos al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la Plaza Murillo en La Paz. Le exige a este diputado suplente del Movimiento al Socialismo y representante de Potosí, Abelardo Colque, que cumpla con la asistencia familiar que le corresponde a sus hijos. Aquí está su credencial, es diputado, dice que es suplente. Pido justicia, que firme las pensiones para mis hijos, para vivir bien tranquila, en paz. Todos los días yo lloro sufriendo con mis hijos. Estoy caminando aquí, lo único que me dice, anda a los canales, haz lo que quieras. Eso me dice, manifestaba Lucía, quien contó una lamentable relación sentimental con esta persona. Manifestó que ella es de Potosí, pero también vive en una zona de La Paz donde se dedica a vender en la calle y en algunas pensiones para sostener a sus hijos. Lucía indicó que no tiene dinero ni tiempo para encarar demandas judiciales para la asistencia familiar. Tampoco tiene conocimiento ni ayuda de ningún sector del Movimiento al Socialismo. Ella aclaró que no sabe leer bien y habla quechua mejor que el castellano, pero logró expresarse bien. Denunció que cuando pide la asistencia familiar, la respuesta es que debe caminar para pedir ayuda. Tampoco se sabe cuánto gana el diputado. Y según ella relata, esta persona, su pareja, el diputado del Movimiento al Socialismo, no quiere decirle cuánto es el monto de su sueldo. Esta madre de estos 4 hijos
dijo que pidió ayuda a activistas feministas, incluso a María Galindo, para que el presidente Luis Arce escuche su pedido. Voy a luchar por mis hijos hasta morir. Tal vez por denunciar me va a pasar algo. Tantas mujeres mueren, agregó. Mientras que el diputado del Movimiento al Socialismo evitó cualquier contacto con los medios de comunicación. Al respecto, la diputada del Movimiento al Socialismo, Estefanía Morales, lamentó que se registren este tipo de hechos, más cuando estamos en el Día de la Madre. Le pide a su compañero militante honrar sus obligaciones con sus hijos, más siendo un parlamentario nacional. Así sea del partido o no, un legislador tiene la obligación de responder a sus hijos. Esperamos que este tipo de hechos no se vuelvan a registrar para nosotros. Es reprochable este tipo de actitudes y esperamos que cumpla con la asistencia familiar de sus hijos, indicó Estefanía Morales. Ningún representante del Movimiento al Socialismo anunció acciones contra este diputado, quien no cumple con sus obligaciones familiares. Diputado suplente del Movimiento al Socialismo, Abelardo Colque, quien se muestra en diferentes fotografías, ya sea con el presidente Luis Arce Catacora o con el presidente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales. Según el relato de Lucía Huanca, el diputado del Movimiento al Socialismo, Abelardo Colque, cometió varios delitos en contra de su pareja, entre ellas un daño psicológico, y como ella denunció, él también la golpeaba. Entonces tendría que haber una agresión física, un abandono a su familia, además de no hacerse cargo económicamente de sus hijos. Pero a pesar de escuchar este lamentable relato, ninguno de los representantes del Movimiento al Socialismo inició una investigación de oficio en contra de Abelardo Colque. ¿Qué opinan ustedes frente a las reacciones de los militantes del Movimiento al Socialismo? ¿Qué opinan ustedes después de escuchar las palabras de Lucía Huanca, quien exige asistencia familiar para sus 4 hijos, quien denunció un abandono por parte del legislador del Movimiento al Socialismo, Abelardo Colque? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.